fui a verlo y me dijo, ¿cómo no? Ahí está la flor. Y mi hermana se supo que dijo, mamá, créeme que esa flor no estaba ahí cuando yo me levanté. Entonces me llevo, mi mamá se asustó como, ¿cómo? Próximo domingo no estaba la flor, mi mamá se dijo tampoco. Y yo fui y no la miré, entonces me senté. Y mamá dijo, hoy siempre que raro que ya no había flores este domingo. Y yo ya sé, y me levanto. Y ahí estaba la flor. Y luego mi mamá me acusó, fuiste tú estás poniendo la flor. Y yo, ¿cómo? ¿De dónde voy a sacar la flor, mamá? Mira, está recién cortada. Yo no la hice. Y aquí yo estaba con todos ustedes. Y fue como que, ok, como que ya, yo no era como si teníamos miedo, nomás como que, ¿cómo está pasando esto? ¿Y por qué o cómo? Y luego también le tocó a mi hermana grande encontrarla. Entonces, cada vez a alguien le tocó al menos una vez a encontrarla. Y luego de la nada paró de pasar, pero nada más de eso pasó. Y eso fue nuestra primera experiencia. Y luego nos movimos a la casa donde mi mamá antes vivía, la casa que vivimos ahí como unos 11 a 13 años vivimos ahí. Ok, en esa casa muchas cosas siempre pasaban. Los gabinetes, no sé, creo que sí, los gabinetes se abrían en veces solos. En veces se escuchaban pasos en la noche, pero todos estábamos dormidas y no era nadie. Y luego, para que sepan, yo y mi hermana Megana siempre hemos tenido sueños bien raros y siempre pasan en veces. Lo de mi hermana es más loco, cuando mi hermana sueña algo específicamente, siempre pasa. Entonces siempre cuando dice, oh, tuve un sueño bien raro, no queremos saber porque luego pasa ese sueño y uff. Pero sí, mi hermana Mediana creo que siempre ha tenido como que algo, porque a ella siempre le pasan las cosas. Una vez ella estaba soñando, ¿verdad? Y era como que un sueño bien raro. Soñó que se miró a ella misma parada en el baño. Ok, para entender esto, en la casa donde antes vivíamos era de dos cuartos. Cuando entrabas a la casa era la sala, el comedor, la cocina. Y luego al lado eran los dos cuartos, en el medio estaba el baño. Y ahí eran dos entradas, dos puertas. Podías entrar así, por cualquier lado. Entonces ella se miró en el baño con ojos amarillos y se asustó y se despertó y no se pudo levantar porque sintió que alguien le agarró la mano. Y cuando miró a ver quién la estaba agarrando, era una mano larga. Era una mano con dedos largos y uñas bien filosas. Y que cuando ya por fin, como que ya suéltame, le quedó una marca aquí de como tan fuerte le agarró la mano a la persona. Y luego, días después, su amiga le mandó una foto de una mano que se miraba exactamente así. Y era de una carta que decía algo como una fortuna, pero no me acuerdo muy bien. Le tendría que preguntar a mi hermana qué decía. Pero era de un demonio y se asustó bien feo y pobrecita. Ahora rápido les voy a decir cosas que le ha pasado a la familia de mi novio porque ya estoy a 8 minutos. Perdón, estoy hablando mucho. Ok, entonces a la mamá de mi novio, a ella siempre le han pasado muchas cosas. Tristemente, una vez cuando ella trabajaba, en su trabajo viejo, hay que decir, una vez se llevó a su hija, que es la hermana de mi novio, y donde ella vivía. Una vez le tocó a la hermana de mi novio ver a un señor parado ahí, como que estaba ahí parado, pero sin pies, y ella lo más lo miró, y estaba llorando y llorando. Entonces la mamá de mi novio va y dice, ¿qué tienes? Y como que no pudo, pero está mirando al lado, entonces que voltea la mamá de mi novio, y que ahí lo mira también. Y cuando volteó, como que se fue acercando, entonces ellos dos se fueron corriendo, y que nomás, no. Y ¿qué más? Y luego también en la casa donde vive ahorita la mamá de mi novio, muchas cosas le han pasado en su casa, unas cosas que me recuerda diciendo, es que en veces miraba un duende chiquito, gris, feíto, y que
una vez y que tiene mi gato Blue para que sepa, ella tiene el Blue ahí con ella y que él siempre se queda mirando a diferentes cosas y se va corriendo con miedo. Entonces ella sabe que Blue puede ver unas cosas que los otros no podemos. Entonces cuando miró al duende, el Blue estaba ahí con ella y que también lo miró, este duende estaba en su tocador, se brincó arriba de la puerta colgando y luego que se fue corriendo a la sala y el Blue lo persiguió, pero luego como que se desapareció y él miró todo eso, el Blue miró eso y su esposo estaba en la sala y dijo, ¿qué miraste? Como que él sabía que ella miró algo, aunque él dice que no miró nada y ella puede jugar, que él tuvo que verlo porque ahí estaba en la puerta y la puerta estaba abierta y se estaba colgando de la puerta. Entonces, es bien raro y creo que lo ha visto ese duende en dos ocasiones más, pero no me acuerdo de las historias. Ella casi no dice las historias porque les da miedo a los niños, entonces yo siempre me tengo que esperar cuando se vayan todos para que me pueda contar porque yo creo en todo eso. Bien raro. Y otra cosa que le ha pasado es que una vez la hermana de mi novio fue allá, esto es en México, que ellos viven en México, ella se queda ahí en muchas ocasiones, está pasando un avión, ¿por qué? Pero bueno, rápido, rápido, porque ya se me está haciendo bien largo. Ella en dos ocasiones ha escuchado que le tocan su ventana y ahora su cuarto es una sección donde no te puedes meter porque está como que bien encerrado, aunque tenga ventana enfrente de ella, es como un cerco, entonces nadie puede tocar, pero lo ha tocado y ella puede ver cuando están tocando la ventana que no hay nadie ahí y va corriendo y se queda con su mamá. Y luego en una ocasión la prima de ella fue y dijo que iba a ir al baño, pero cuando iba al baño miró a un señor ahí parado y se asustó que se puso bien amarilla y fue corriendo para atrás con la mamá de mi novio y su mamá que siendo la tía de mi novio y dijo hay un señor y que fueron a fijarse y no había nadie, pero ella juró que miraba a alguien. Y a esta prima siempre también le pasan diferentes cosas, entonces cada vez que va a esa casa ahora tiene que ir acompañada con alguien porque tiene mucho miedo en esta casa. Dice que hay cosas aquí que le dan miedo, entonces. Y luego también que han escuchado a un bebé llorando, pero que no hay un bebé ni enseguida de ellos o en la casa enseguida. Que no hay un bebé, pero se escucha un bebé llorando. Entonces, sí, yo de verdad creo en cosas paranormales porque los han pasado esas cosas y les han pasado esas cosas a la familia de mi novio. Entonces, no sé, y no tienen que creer nada de esto. Yo entiendo, yo sí creo. Yo creo porque no puede ser. Las cosas que antes les han pasado es.